ira del fuego de Ganon. Esto se ve bastante malo. Es tu turno de enfrentar al esperpento que me derrotó hace 100 años. Ese monstruo es una creación de Ganon. Es fuerte y feo. ¡Vamos, chico! ¡Acaba con él! Y sí es feo, ¿eh? ¡Cuidado con esa espada! ¡Puta madre! Ok. Güey, no puedo. Güey, milfa, sálvame. Te protegeré siempre. Me parece. Ok, se va a transformar en la siguiente fase. Hoy se enojó, güey. Esquiva las bolas de fuego o te van a chamuscar. Ok, me parece. Cuidado. Tranquila, va a chocar con eso. Bien. ¿Le puedo dar, güey? Pero ¿cómo le bajo a él? ¿Cómo bajarle, eh? Ok, solo hay que cubrirme. Supongo que a la tercera bola ya lo puedo atacar o algo, ¿no? ¿Se tiene que detener o algo? No se puede detener, güey, la intenté detener. No sé cómo detenerlo. Esos ataques normales ya no le van a hacer ni cosquillas. Sí, ¿y ahora qué hago, gilipollas? ¿Y ahora qué le hago, güey? Okay, güey. No sé qué hacerle, ¡Oh! La flama azul tal vez.
¿Le bajé? No sé si le bajé, güey. Creo que no le bajé nada, güey. Creo que no le bajé nada. Voy a tirar otra flecha normal de estas, güey. No, nada. Ok. La flama azul, tal vez. Ok, ya no puedo girarlo. Ok, güey, ok, güey, ok. Vamos a hacer lo siguiente. Allá vas. Nada, güey. No sé qué hacer, güey. No tengo idea de qué hacer. A ver, tengo estas flechas, hielo. A ver, tengo que dar la vuelta por el lugar, Estudia sus movimientos y busca el momento de atacar. La bola de fuego. Antes de que lance la bola de fuego, decía. A ver, güey. Ya sé, güey. Explosivas, no tengo explosivas, güey. Ok, justo cuando la tiene en la mano, entonces. ¿Cuándo entonces? A ver, le estoy explotando su estúpida mierda esa, güey. ¿Cuándo debo atacar? ¡Ya! Creo que ya, güey. A ver, güey. Entonces, aquí... Creo que agarra aire, güey. Ahí estás, papá. Facilísimo. Ok, güey. Ok. ¡Remátalo! Toma, papá. Otro ya. Mío, eres mío. ¡Ahí estás, mijo! Güey, cómo tardé, güey. Adivinen quién llegó, señor Ismael. Acabo de presenciar cómo tardé 32 años para hallar su punto de vida. Compas, lo era, pero si usted no está, ¿cómo voy a estar con los compas? Si usted es mi compa. Genial. Ey, genial. Con esta playera pues que no tengo cuello. Con la espada que vence el mal, ¿eh? La espada que vence el mal.
lo derroté. ¡Contenedor de corazón! Genial. 14 corazones tengo ya, güey. Uy, viene la cinematic. La señorita Samat no se reportó, güey. Ya no estaba en directo, güey. Lo más seguro es que se durmió tarde. Ya ve que ayer tuvo un directo asquerosamente largo, güey. Se aventó más de 12 horas, güey. A lo mejor fue eso. Y pues la neta no me gusta molestarla mucho porque aparte de lo de descansar y todo eso, pues tiene al pequeño Alan, güey. Entonces intento no hostigarla, ¿no? Si me voy a colgar de su fama, voy a ser también un buen amigo, güey. Eso me caracteriza a mí, colgarme la fama de la gente y ser buen amigo. Una vez encendida la unidad central, no se podrá volver a acceder al interior de la vestidura. ¿Quieres continuar? Sí, papá, quiero continuar porque soy el mejor. Okay. Buen trabajo, muchacho. De nada. Daruk, el elegido Goron. Eso. Gracias a ti, mi espíritu por fin está en libertad. Te debo una. Me debes como millones. Te quería pedir perdón. Ok. Ese malvado me venció y no te pude ayudar. Y encima, tuviste que venir a rescatarme. Pero ahora, Rudania y el viejo Daruk somos libres. Y lo que dejamos pendiente años atrás, sí se termina. Voy a poner a esta bestia en posición para tener a Ganon en la mira. Y cuando vayas al castillo para enfrentarlo, vamos a pulverizarlo. Pero primero, quiero dejarte algo que poco me sirve como espíritu. ¿Qué? Es el escudo de Daruk. Un poder digno de un campeón. ¡Ahí te va! ¡Ay, mi pichula! Que no se te olvide. De ahora en adelante, cuentas con mi protección en el campo de batalla. ¡Ay, Canbrun! Mucha suerte, muchacho. Y saludos a la princesa. Ey, cabrón, no te pases de lanza, ¿eh? Con mi princesa. Ay, soy un esperma. Qué bonita historia de amor. Qué bonita historia de amor, güey. Nos recuerda a todos cuando éramos pequeños y jóvenes y geniales. Hermosa, 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 la verdad. Hermosa historia. Yo estoy bastante conmovido por lo que acabamos de vivir. Estoy bastante conmovido. Ahora que digan, güey. ¿Qué viene? Que digan que viene. ¡Un rayo láser! Perfecto, Rudania. Desde aquí podremos dispararle al despreciable de Ganon en cualquier momento. Cuando Link le haga frente en el castillo, tendrá que vérselas con nosotros también. Y no tendremos piedad. Hacía 100 años que no veía a Hyrule. ¡Qué hermosa vista! Parece que el viejo reino todavía sigue dando guerra. Y todos los Goron, ¿qué habrá sido de mi tribu?
Espero que el cataclismo no los haya dejado. Lo sabía. Siguen igual de fuertes. Oye, le tocó ver a Daruk. Yo no me acordaba, güey, que había visto a Daruk el Yunova. No lo recordaba. Wow. Oye, y regresaron al Link para acá y al otro vato allá en el volcán esperándolo, ¿no? Pobrecillo, güey. Eso, escudo de Daruk. Alberga el espíritu defensivo de Daruk con LZ. Es que no tengo LZ en este control. Vamos a ver cuál es el LZ. No es. Ahí está. ¿Es ese? Pues ahí está, ¿no? Es ese. Fue algo muy, muy anecdótico, la verdad. Muy bonito, muy vivaz. La situación aquí con el señor Daruk. La verdad, estoy muy feliz. Y en efecto, Mael, no quería interrumpir este momento. Pero sí, lo importante es que llegó. Voy a ver un anuncio ahí. ¡Woo! Anuncio. Vamos a ir pues a hablar con el señor, ¿no? De acá. Hola, gilipollas, quítate. Ok, no vamos a hablar con él hasta que pase el anuncio. Porque la regué ahí. Les mandé anuncio, perdón. Una disculpa, le mandé un anuncio y está esto, ¿eh? Una disculpa. Quiero pedir perdón públicamente a toda la gente involucrada en Kylo Burgos Entertainment. Porque les mandé un anuncio justamente para continuar la misión. Eso es imperdonable. Imperdonable. ¿Sí o no, mi amor? Ahí está, gente, una disculpa. Pues ya que... aquí, vamos, mira. Es que ahora que tenemos la espada que vence el mal. ¡Ey, qué onda! ¡Ey! Tengo que darte las Goro gracias por haber calmado a Rudania. No tengo ni idea de lo que has hecho dentro de Rudania, pero parece que se ha calmado. Oye, hace solo un momentito he visto a Daruk subido sobre Rudania. ¿Crees que sería un Goro espejismo? En el fondo me da igual. Me he dado un montón de fuerzas para ser más valiente y menos pendejo. Casi digo más pendejo. ¡Ah, sí! Le hablé al jefe de ti y me encargó que te mandara a chingar a tu madre. Ah, no, que te llevara con él, ya me acordé. Las órdenes del jefe hay que acatarlas siempre. Nos Goro guste o no, así que me vale verga lo que creas. Ven conmigo. ¿Tengo que hacerme bolita y rodar también o solo te sigo? Porque si te viste bien pendejo. O sea, no quiero faltarte el respeto ni nada. Yo sé que eres un Goro imbécil, pero te viste bien tonto rodando. ¡Cállate, anciano! ¡Voy con el Goro, jefe! Tonto. Hola. Ya, Goro, llegué. ¡Anda! A ti quería verte, hijo de puta. Yunobo me ha contado todo. Me dijo que le habías agarrado la pichula justo afuera de Rudania. Es todo un logro. Nunca se había dejado que yo le agarrara la pichula. ¡Qué mala suerte! Al fin se me había pasado el dolor de espalda de las veces que le di al pobre Yunobo. Así que estaba a punto de ir a por Rudania. Ahora los otros Goros se van a pensar que estaba fingiendo el dolor para eludir mis responsabilidades como jefe.
Todo culpa tuya, hijo de perra. Qué culo. Nos reímos juntos, ¿no? Porque era una comedia, pues. Era de mentis, era de mentis. En fin, lo importante es que Yunobo parece haber espabilado al fin. Y todo gracias a ti. Pero basta de WhatsApp. Pura WhatsApp, morro. Fíjate en esto. Es cholo, güey. Yo pensé que eran españoles. Parece que la bestia divina Barrudia se ha tranquilizado de forma definitiva. Porque tiene 5 minutos quieta y nosotros consideramos que ya no va a pasar nada. Por fin podremos reanudar las excavaciones para extraer mineral de la zona de la montaña de la muerte. ¡Ay, que me despisto! He de darte las gracias. Con la pichula. Si así lo deseas, puedes quedarte el tesoro que está en mi casa. Una vez perteneció a Daruk, así que estoy seguro de que te vendrá de maravilla. Ok. No obstante, como giliano que eres, lo más probable es que ya lo sepas, pero al parecer hace 100 años el elegido Iliano poseía la famosa espada destructora del mal. Pero hay que decir que tú llevas ahí una espada muy afilada. Sí, güey, la espada destructora del mal. Era la viva imagen del elegido Giliano que te plantó cara al cataclismo junto con nuestro Daruk. Rudania, bestia del fuego. Y mira qué espada, ¿eh? ¿Ya la viste? ¿La quieres ver bien? Señor, te cagaste. Oye, ¿quieres ver mi espada, güey? Y era el espadón que traigo, ¿eh? Y tú que apenas puedes caminar con tu lo de espalda, gilipollas. A ver, ¿dónde está mi tesoro aquí? A este de acá. No lo veía. Voy a admitir que no lo veía, pero ya lo vi. Abrir. ¿Qué me van a dar? ¿Qué me van a dar? ¡Qué emoción! Machacarrocas. No tengo espacio en la alforja. Ay, qué bonito cuando uno no tiene espacio en la alforja. Una antorcha. Antorcha para allá. Acá vamos por el machacarrocas. Y ahora que tenemos el machacarrocas, vamos a tirar esta bomba. ¡No! Cállate, señor, cállate. Cállate, 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 cállate. Te tiro una bomba para que te alivianes, güey. Ya que tiramos el machacacacas, güey, vamos a ir rápidamente a la casita de Link para guardarla. Ah, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? La casita de Link, la casita de Link, la casita de Link está aquí, güey. En el maravilloso pueblo de Atelia, güey. En Atelia Irulas Rainstorm Farm. Se llama el lugar. Vámonos, vámonos, recio. Vámonos, recio. Vámonos, recio. Recio. Vámonos, recio. Recio. Rarshack. Vámonos, Rarshack. Bueno, amigos, pues ya dejamos la espadita del señor Daruk aquí en nuestra casita de Link. Y pues es todo muy, muy, muy bonito. El día de mañana van a tener el video en el que vamos a intentar hacer el siguiente reto de la espada maestra. Y ya que hagamos todo ese templo de la espada, nos vamos a ir con los Gerudo por la última bestia divina. Así que nos vemos el día de mañana con un video nuevo. Hasta luego, amiguitos. Bye. Hey, oye, si te gusta esta porquería, a lo mejor te gusta alguno de estos videos. Gracias por apoyar. Hasta luego. Bye.